una telenovela larga que después de mucho llegó a su final. El Consejo Regional aprobó este martes 17 280 mil millones de pesos para la construcción de 6.500 viviendas en un plazo estimado de 6 años. Se trata de un convenio de programación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional. Pero, ¿de qué se trata este convenio? Se establece un cofinanciamiento entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? Para la construcción de 6.500 viviendas durante este periodo de 6 años. Los cerca de 82 mil millones provenientes desde el FNDR se sumarán a los 200 mil millones del MIM. Por lo que señalan, se agilizará la construcción al no ser solo los subsidios de los tarapaqueños los que financian la obra. Un convenio millonario y trascendental en materia de viviendas, el cual durante los 6 años que podría durar su ejecución, aseguran se deberán seguir inyectando nuevos recursos durante los periodos presupuestarios. Conforme avanzan los proyectos se van viendo, digamos, el comportamiento de los presupuestos. Se puede modificar este convenio si es que existe algún proyecto nuevo o si hay otro proyecto que es inviable. Todas esas cosas se van viendo y es por eso que este convenio es casi un convenio marco en el que está, digamos, la misión de una comisión de ir haciendo seguimiento y también proponiendo las modificaciones que este convenio requiera. Este convenio de programación contempla la construcción de viviendas en terrenos que figuren dentro del plano regulador de comunas como Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, siendo el proyecto Cooperativas de Lobitos, liderado por el exalcalde Jorge Soria, nuevamente el centro de la polémica y la razón del estancamiento de la aprobación del convenio. Algunos consejeros fueron enfáticos en reiterar que en Lobitos no se construirán viviendas por no estar regularizado este paño de terreno. Eso sí, no descartan sumarlo en el futuro. Si la Municipalidad de Iquique no avanza en el plano regulador, pueden pasar 5 años y en Playa Lobito no se va a poder ejecutar nada porque es una zona rural donde no se puede planificar. Hoy en día todos los recursos van a ir orientados acá en la Comuna de Iquique a Alto Playa Blanca. Mientras esto se desarrolla, nosotros estamos desarrollando que ya está contratado el plano regulador de la ciudad de Iquique, el plano regulador de Lobito. Y además, hacer memoria que hay un plano intercomunal que también ya habilita los terrenos como zona urbana. Siempre se dejó abierta la posibilidad, y así también expresado, de poder incorporar otros proyectos en la medida que efectivamente fueran factibles. En ese punto, el consejero Espartaco Ferrari, único que se abstuvo de la aprobación del convenio, se mostró crítico frente al manejo que el gobierno de Tarapacá ha tenido con el tema viviendas, razón que habría motivado su abstención. Si hubo plazo de 2 años para hacer este convenio, ¿cómo en 2 años no hubo una llamada telefónica al alcalde de Pica, al alcalde de Iquique, al alcalde de Hospicio para saber cuál era su requerimiento y de qué forma este convenio lo iba a beneficiar o quisieran su aporte? Es política, pero la buena política, del entendimiento. Los consejeros regionales instaron además ir hasta la Subdirección de Desarrollo Regional a solicitar aún más dinero para la ejecución del proyecto 6.500 casas en 6 meses. Pero lo que queda claro, por lo menos hasta ahora, es que este tramitado y discutido proyecto del MIMBU ya está aprobado en un inicio. Aunque imágenes como estas podrían volver a repetirse cuando el organismo ejecutor solicita al CORE aún más subvenciones para las distintas fases de la emblemática obra. Gracias.